directo de un aficionado de la grada de esa jugada. Vamos a verlo. Saque de esquina, Toni Kroos. El rechazo de la defensa del Sevilla. Valverde mete la cabeza. Y ahí Bellingham en posición legal, le roba la cartera al portero del Sevilla. Y al final Valverde es el que remata para ahí. Se ve perfectamente que no hay fuera de juego. Bueno, pues esto, insisto, esto es la Liga Española. Ahora, luego tú puedes interpretar, Jesús, dependiendo a lo mejor de la sala en la que estés, cómo tiran las líneas. Si te toca la sala A, me gustaría saber las líneas de una forma. Si era la sala H, la sala B. No, quién ha decidido esta línea. ¿Quién ha tirado? ¿El de la sala H, la sala V, la sala X o la sala Z? Escucha, yo creo que Clos Gómez mañana va a dar una rueda de prensa para que nos explique. Si esto es fuera de juego, ¿no? Y que nos explique cómo se ha tirado. Yo me temo que dirá que de Burgos Bengoechea ha hecho un gran árbitro. Y va a ser felicitado. Va a ser felicitado por Clos Gómez, por Medina Cantalejo. Y de momento ya está siendo felicitado por diversos medios, presuntamente madridistas, vaya madridismo, que están diciendo que magnífico arbitraje, sin ironía lo dicen, de Burgos Bengoechea. Que, al que, por cierto, volveremos a ver seguramente en otro partido del Real Madrid. Y ahí estrenaremos la película, el vídeo de éxitos de Burgos Bengoechea en algún cine de Madrid. Y al que invitaremos a nuestros compañeros periodistas que dicen que qué malos los vídeos de Real Madrid Televisión. Pues esta, pues anda que no queda, ¿eh? Anda que no queda, y de minutos de Burgos Bengoechea. Esta es la imagen de un aficionado, esta no es de la realización del partido, esta es la imagen de un aficionado desde la grada, donde se ve claramente que no es fuera de juego. Ya le podía fichar el señor Robles, para sorpresa. Este aficionado, que aquí demuestra que el gol era válido. Claro, claro, claro. El aficionado no tiene futuro. No tiene futuro en esa parte. También usáis vosotros la ironía, me gusta. Sí, claro. Volvemos enseguida con más imágenes y más protagonistas. Gracias.